We have 24 volunteers in Venezuela because we are talking about learning spaces in Venezuela. And we have 28 churches involved by now. And we're trained in July, and in September, the program really start. And every day we have more churches and people that want to be part of this. So we want to take this moment to show you a video that Andrew can show us. This video is a little testimony, was an 8-minute testimony, and well, by now it's a 3-minute testimony, don't worry. Okay, You've and edited Andrew it. You've can. edited it for us. Brilliant. Thank you. Okay, and we are going to share with you this short testimony, and then we have three main petitions for you, three asks for praying for Latin America work that we are doing. So, Yo estaba allí en ese local, ella estaba afuera con un cuaderno. Entonces, cuando yo estoy por salir, yo la abordo. Y yo le quito el cuaderno y le digo, ¿en qué grado estás tú? Y ella me dice, en cuarto grado. Ah, como estás en cuarto grado, te voy a poner esto. Y le puse la tabla de multiplicar de cuatro, del cuatro, ¿no? Ella me dice, no, yo no me sé las tablas. Yo no sé leer ni escribir, no sé las tablas. Y yo le respondo, yo sí sé leer y escribir, yo sí me conozco las tablas y yo te puedo enseñar si quieres. Ah, sí, está bien. ¿Cuándo nos vemos? Bueno, nos podemos ver cuando tú quieras, yo estoy en la orden. Y en diciembre, al principio del mes de diciembre del año 2000, yo la vuelvo a ver muy cerca de mi casa. Ella me dice, usted fue la que me dijo que me iba a enseñar a leer y escribir. Yo le dije, sí, oye, ¿te acordaste? Sí. Eso fue un viernes. ¿Cuándo nos vemos? Yo le digo, mañana puede ser, si tú estás a la puerta. Sí, yo estoy de acuerdo, nos vemos mañana temprano, pero tiene que hablar con mi mamá. Y digo, ok, perfecto, nos vemos allí. A las 9 de la mañana yo estaba allí, más ella no estaba. Entonces su mamá le dijo, no, ella se fue con su hermana mayor a otro lugar a pedir. Entonces, pero ella está aquí y me presenta a la otra niña. Ah, entonces yo la puse a leer y me di cuenta que aunque sí sabe los sonidos, le falta como un empujoncito, ¿no? Para que mejore su lectura. Pero en vista que había demasiada distracción, entonces me las llevé a una plaza, se llama la Plaza Madariaga. Ese era otro espacio donde comencé entonces ya a trabajar con ella. Porque las niñas decían, yo quiero jugar. A ellas no le permiten jugar. Porque ellas tienen que trabajar. En el mes de enero de este año 2021, lleva a la escuela, llévala, llévala, llévala. Le di tanto que la mamá dijo, bueno, está bien, voy a llevarla al colegio. Entonces yo decía, Señor, pero estas niñas todavía no están preparadas en lo que es escritura y lectura. En el mes de julio llegó este programa maravilloso. Yo tomo mi programa y yo digo, no, yo voy a adaptar este programa a este tipo de niños que no saben leer ni escribir. Comencé a trabajar con ellas. Aquí están sus sueños, sus actividades de sueños que me hicieron. Una quiere ser cantante, la otra quiere ver a su familia. Como te dije, ellas son primas hermanas. La otra quiere ver, su sueño es ver a su familia unida también. Yo comencé a agarrar un librito que tengo de historias bíblicas. Y la puse a leer en eso, y la verdad que la niñita, wow, me sorprendió cómo comenzó a leer corrido. Y yo, ¡ah! Ese es el programa Crece y Aprende, porque lo hemos llevando a cabo. It's a little, well, not a little, but it's so difficult in Venezuela and in many places in Latin America, because if you have a child, two childs, a girl and a boy, the boy maybe can study, but the girl needs to work to help
with the family needs, and this program is changing in many different ways the life, not only the boys, but the girls. So we ask for you to pray in three ways. First, for the beginning of the year, for the new plans and the strengthening of the networks. And the second, for all the networks to have a good start of the year, for their teams to be more motivated and can be contribute to each network. For Argentina, for the situation, there is a result to the devaluation of its currency and its economy. Pray also for the social situation. I have a fourth one. And the migratory flow continues from Venezuela to neighboring countries as Colombia, and from to other countries, and looking for, pray for better opportunities, however they go through a lot of trouble before they can be established, and it takes a long time. Well, that's our four prayer asks for all of you, and thank you so much.